Asesinada de un tiro por su esposo, cumpliendo y condenado a 16 años de prisión, adelante de sus hijos, además, el esposo que era además un funcionario policial, o sea, tiene todos los condimentos agravantes de este tipo de situaciones, bueno, que venimos, el Uruguay y el mundo, ¿no?, tratando de combatir desde hace un tiempo ya. El tema es que la familia de Valeria además fue por la vía civil contra el Ministerio del Interior, por distintas razones. El tema es que ahora el fallo reduce la indemnización acordada o que pedía la familia de Sosa. Vamos a repasar primero una crónica de Telemundo y después vamos a estar conversando con el abogado de la familia, Ignacio Durán. A ver. Valeria Sosa fue asesinada el 30 de enero del 2017 por su expareja. El crimen ocurrió en la puerta de la casa de la mujer frente a sus dos hijos pequeños. El asesino era policía y utilizó su arma de reglamento para matarla. Su condena fue a 16 años de prisión. Valeria lo había denunciado más de una vez por violencia de género. La sentencia del Tribunal de Apelaciones redujo de manera significativa todos los montos que recibiría la familia. Y además, se disminuye la responsabilidad del Estado, por lo que del total del daño moral, el Estado debe pagar el 70%. El abogado de la familia, Ignacio Durán, presentó un recurso de casación para revertir los dispuestos y afirmó que este fallo es una tomadura de pelo. Lo que sí dice es que hay una responsabilidad de un 70% del Ministerio del Interior. No sabemos en base a qué no la consagran un 100% como se había hecho en primera instancia, por qué la reduce un 30% y con qué parámetro o por qué de forma tan arbitraria dice que ahora la responsabilidad es un 70% del Ministerio del Interior. Y como ciudadano sí te puedo decir, y también lo hago en nombre de la familia, profundamente indignados, porque realmente con esta sentencia queda claro que la vida humana vale muy poco para nuestros tribunales, ¿no? Abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Víctor? Un gusto. Muchas gracias por venir. Después vamos a ir, por supuesto, un poco más a lo específico del caso y a cómo sigue. Pero antes, sobre todo por la última frase que escuchábamos en el tape, donde usted plantea que pareciera que la vida humana vale poco, ¿no? Para, no sé si para la justicia, para la ley o para quién fue que dijo exactamente. Para los miembros para de los tribunales. Tribunales. Sí. Ah, bueno. ¿Y cuánto vale? Cuando hay que plantearla en términos de números, cuando hay que monetizar la vida, que es algo dificilísimo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se calcula? Sí, es un intangible, ellos lo saben bien. El daño moral es muy difícil de cuantificar. Obviamente, a través de sentencias y de jurisprudencia, uno se va armando una base y bueno, puede sonar feo, pero la muerte está tasada según las condiciones en las que se dé. Bueno, ¿cuáles son los criterios de tasación? Bueno, hay una casuística muy grande. En estos casos, nosotros entendimos, por eso dije yo, o por eso concluí esa nota, dando cuenta que la vida para los tribunales de apelaciones en lo civil, o no quiero generalizar, para el Tribunal de Apelaciones en lo civil de quinto turno, que es el que revocó esta sentencia parcialmente, vale muy poco, porque si uno, y esto lo voy a hacer con autorización de la familia, yo no lo había hecho en primera instancia por un tema de sensibilidad, porque estamos hablando de dinero, y ellos nunca me hablaron de dinero, ni siquiera sabían cuánto iban a ganar. Pero ahora que hubo una reducción bastante considerable de la situación, tuve que hablarles de números y tuve que explicarle a la mamá, a los hijos, que por lo que pasó, que por lo que vos relatabas al inicio, antes de ir al tape, uno de los chiquilines que vio a morir a la mamá en manos de su padre, va a cobrar $65,000 menos el 30%, porque la justicia entiende que la responsabilidad del Ministerio del Interior es de un 70%. ¿Por qué de un 70%, no un 100% como se había establecido en su momento? Realmente es una sentencia. ¿Ustedes lo establecieron en 100% por...? No, el juez de primera instancia. Ah, el juez de primera instancia fue el que concluyó. Por, Victoria, básicamente la sentencia del juez Pablo Gandini de primera instancia es muy contundente en ese sentido, porque entiende que la responsabilidad del Ministerio del Interior fue total. Acá no se cumplió con el protocolo de violencia doméstica. Había denuncias. Había dos denuncias. ¿Se acuerdan cómo era el antecedente? Sí, no se cumplió con el protocolo, pero además a nosotros desde el punto de vista profesional, más allá de que todos los juicios hay que transitarlos, nos allanó mucho el camino por las confesiones y por el mea culpa que había hecho tanto. Yo acá traje
de diarios de la época, Charles Carrera, el propio Bonomi, que en ese entonces era el ministro, y a viva voz pedían disculpas y asumían el 100% de la responsabilidad por parte de la cartera. Entonces, antes... A ver, ¿puedes repasar alguna de esas que sí, claro. Tienes ahí a mano? Charles Carrera dijo en su momento, el Estado tiene que comenzar a nombrar las cosas por su nombre, en este caso debemos hablar de femicidio. Esto lo dijo Charles Carrera en su momento. Sí, pero no remite directamente al punto que estamos... Sí. Después Bonomi dice, muerte de Valeria Sosa se produjo por una falla policial. Bien. Todo esto que hoy muestro que obviamente fue incorporado en la demanda y por eso digo que desde el punto de vista jurídico nos allanó mucho el camino porque había una confesión muy grande de la parte demandada de la culpa y la responsabilidad. Sí, bien. ¿Y qué imagina usted que interviene o que interfiere y cambia la mirada de este tribunal? No lo sé, pero ese criterio revitalizador del daño moral que muchas veces se jactan que debe haber y que tiene que condenarse cuando hay responsabilidad del Estado, en este caso no solo no pasó y lo que sí es arbitrario, y por eso digo que es hasta casi una tomadura de pelo, es el monto fijado y por qué un 70% y no un 80% o un 30%. Es realmente inadmisible cómo el tribunal concluye y rebaja en un 30% grado de responsabilidad. ¿Abogados por aquí advierten alguna línea de pensamiento? En realidad... ¿Por parte del tribunal? No, o sea, no leí todos los argumentos que pueden haber dado. La única explicación que me queda es que hayan buscado alguna suerte de gatillo de que hubo una omisión de alguna otra persona en tomar las precauciones. No sé si lo atribuyen a hecho de la víctima o a su patrocinante. Lo atribuyen a que si bien era funcionario policial es un hecho del dependiente y dicen que acá tuvo gran responsabilidad el victimario. Por eso digo, Pero no, absolutamente. No, también lo dije recién, desde el punto de vista jurídico, bueno, desconforme y a la espera de lo que va a ser el fallo en casación, pero desde el punto de vista humano, y te hablo en nombre de la familia, como lo dije también recién, realmente quedaron... muy consternados y es como que nunca se puede dar vuelta a la página de forma definitiva, ¿no? Bueno, pero hay un número que pueda hacer dar vuelta a la página definitiva. No lo hay, pero cuando pasa esto y cuando el Estado, cuando lo que ellos entienden que los que tienen que velar por los intereses y por sus derechos les da una bofetada de este tipo, yo dije también, y lo manejé en la audiencia muchas veces, no sé cuánto vale la vida humana, por eso es un intangible, puede valer para mí una cosa, para ustedes otra. Sí sé que esto que condenaron ahora, estoy seguro que no lo vale, porque esto es algo irrisorio y realmente entiendo que hace hasta una tomadura de pelo. ¿Tienes un matiz, Pablo? Es miserable la condena. Esa es la realidad. Estamos ante un hecho gravísimo, todos lo recordamos. Acá no es que se dio un accidente de tránsito porque el conductor iba en estado etílico y mató a una persona. Acá es un hecho gravísimo lo que sucedió. Es un hecho que a mí me extraña. Yo estuve leyendo la sentencia del tribunal y comparto con lo que dice Ignacio en cuanto a no se explica bien esa falta, ese porcentaje que se reduce. A ver, vamos a entendernos. Cuando hay una denuncia por violencia doméstica y demás, lo primero que se le hace, si es un funcionario público y tiene un arma, se le saca. Eso es una realidad. Y aquí eso no sucedió. Podrá decir el tribunal que quizás también pudo haberlo hecho, pero el arma, si no la tenía, capaz que era bastante más difícil. Pero además, siempre se pone un ejemplo que creo que vos lo pusiste en el recurso de casación, el ejemplo de aquel funcionario que se le presta el vehículo de la dependencia y que se vaya a su casa, no está en funciones, pero con el vehículo ocasiona un accidente. Es responsable... de todas formas, la dependencia de que le prestó el vehículo, aunque no esté en funciones. Que es un argumento que utiliza el tribunal, que en realidad el funcionario público no estaba en funciones en ese momento, pero utilizó el arma. O sea, por donde se lo busque, no se puede explicar esa reducción. Después podemos entrar a pelear los derechos de fondo, los argumentos de fondo, que es otra situación. Pero este argumento en particular, yo sinceramente no lo comprendo. Y no comprendo tampoco... porque, como bien se dijo aquí, la vida no tiene un valor. Porque yo puedo sufrir más o menos, no hay un valor. Pero esa diferencia que hay entre un tribunal, entre un juzgado de primera instancia que diariamente falla sobre este tipo de casos, y es una diferencia tan grande entre el tribunal y el juzgado.
es algo que no se comprende tampoco. Porque no estamos hablando de que se condenó en 10 pesos y se bajó a 9 pesos. Estamos hablando de una reducción sustancial que la realidad de las cosas es que los tribunales, a veces a favor y a veces en contra, argumentando como crean conveniente, te puede llevar la sentencia para un lado o para el otro. Pero acá se fue para un lado en forma, a mi entender, desmedida y sin ningún respaldo de los hechos en cuanto a lo que reza esa sentencia del Tribunal de Apelaciones. Va más allá de los números, Pablo. Tiene que ver con... No estoy hablando de números, estoy hablando de la diferencia tremenda que hay entre una y la otra. Tiene mucho más que ver con la responsabilidad que se le atribuye a la institución. Después ponle el número que quiera. Pero es que eso no lo puede dibujar. Es que eso no tiene, no lo puede dibujar. No tiene excusa, porque en el momento que fue denunciado le tendrían que haber retirado el arma. Y si el hombre después salió y compró un arma en la feria, es otra historia, quizás. Pero no es el caso. No. Acá el caso es ese. Entonces, a mí me gustaría saber... Por ejemplo, si a esa institución que recibió a esa comisaría que recibió la denuncia, relevaron a la comisaría. Porque tendrían que haber relevado al minuto para que estos hechos no se repitieran. Porque acá sí hubo una clarísima responsabilidad de la seccional que tomó la denuncia y que no le dio curso o que no sé qué hizo. Sí, la que tomó y encajonó. Encajonó, por eso sí. Yo no lo quería decir así. 18 funcionarios policiales sumariados en el sumario administrativo policial se pasaban la pelota entre ellos de por qué había sucedido. Pablo me da pie para que diga una cosa cortita que lo dice el juez Pablo Gandini en la primera instancia. ¿Y por qué él hizo una condena capaz que alta, pero no quiero volver de vuelta a lo numérico porque si vale tanto menos, pero sí que fue un fallo ejemplarizante por cómo se dio? Y el propio juez Gandini, y por eso Pablo me hace acordar, dice: la indemnización del daño moral no puede determinarse por los guarismos que la jurisprudencia condena por la muerte de personas, porque no es lo mismo lo que puede pasar con un fallecimiento que se dé en un accidente de tránsito, por responsabilidad médica o por otros delitos. Acá el fallecimiento se dio por ser una mujer víctima de violencia doméstica, que fue 2 veces a denunciar y no obtuvo respuesta del Estado cuando lo hizo de forma desesperada. Es una forma de muerte trágica donde su expareja, funcionario policial, padre de sus 2 hijos, le quita la vida a sangre fría con el arma de reglamento que debió haberle sido quitada delante de sus hijos. Tenemos un Estado ausente y esta ausencia se convierte en complicidad por no haber hecho nada para evitar la muerte de Valeria. Para mí esto resume... a la perfección lo que pasó y realmente estoy... Sí, pero vio que tampoco coloca en primer lugar la responsabilidad del ministerio, ¿no? La pone en segundo lugar. En primer lugar coloca la gravedad del caso en tanto femicidio. Claro, pero eso a los efectos de lo que después va a ser el monto que va a determinar como daño moral. Por eso lo pinta de esa manera. Pero por eso, como decía Pablo, y me dio pie para que yo leyera esta cita de la sentencia, no puede ser considerado esto que pasó un delito más, un homicidio más, un accidente de tránsito, más allá de que toda la vida. Ni un femicidio más, porque ese es el punto también, ¿no? Yo lo digo siempre, esto da pie para que 8 meses después de este fallecimiento se modifica el artículo 312 del Código Penal y se crea el agravante específica del homicidio y se crea el femicidio. Los antecedentes parlamentarios de la ley hablan de la ley Valeria Sosa. Por eso digo, jamás puede ser tomado como un caso más, como sí lo hizo con absoluta liviandad el Tribunal de Apelaciones. Bien. ¿Cómo lo ve? Sí, yo me pongo en el lugar de los que uno lo ha vivido en experiencias personales, de los abogados que defienden a los organismos. Al Estado, básicamente. Al Estado. Mm. Que fundamentalmente, incluso tuve la desgracia de escuchar a alguno que dice, bueno, nosotros apelamos todo. Nosotros no estamos de acuerdo con nada hasta que se resuelva. Y es como una están como pelea... para hacerle ayudar en la economía del Exacto. Estado. Exacto, de alguna manera se paran así. Acá lo leí y hay algo de eso, porque te hablan de, bueno, si le hubiesen sacado el arma, la intención que tenía de matar la iba a tener igual. Yo creo que debería haber habido, primero que nada hay que valorar, desde la selección del victimario en la estructura policial, eso quiero creer que se hizo, se analizó, cuáles eran las normas que estaban vigentes en ese momento, y hoy en el bloque anterior hablábamos de cuestiones declarativas. De Uruguay declara y declara N cantidad de temas, pero después no los aterriza de la manera y con la intensidad que uno esperaría. Eso lleva a pensar en los controles del sistema, que también hacen a la responsabilidad de una institución que además es la más obligada a hacer cumplir la ley, el Ministerio del Interior nada menos. El arma, por otra parte, todos nosotros, o sea, el soberano,
es el que le da el derecho del uso de esa arma. O sea, con el arma que nosotros le damos, ultimó a una persona, en este caso la expareja. Yo creo que de alguna manera hay responsabilidades muy fuertes y hay una palabra que me vino inmediatamente cuando hablamos de cuánto se bajó el monto, que es los argumentos. Uno tiende a pensar que en el Poder Judicial los argumentos tienen que primar. Y en estos temas no parecería que fuera ejemplarizante. Si se baja lo que fue ejemplarizante en el momento, se minimiza después. Y por otro lado hay que decir por qué. Y ahí es donde uno se cuestiona qué pasó, qué hicimos después. No importa el palo, quién estaba, cómo estaba. Uno que ha vivido estos temas desde hace muchos años, todos los días estamos hablando de lo mismo. Siempre. Y esta es una instancia distinta. Porque además nuestra, la comunidad nuestra no entiende el valor económico y el valor de hacer justicia en la vía civil. Bueno, se tiende a pensar que ahora hay que traes una necesidad de plata y no, ah, es bueno, hacer pero está justicia bueno que hayas también. Está bueno que hayas traído eso, porque más de una vez creo que a todos nos puede haber pasado, ¿no? Advertir, y por supuesto no es este el caso, pero alguna vez nos podemos haber cruzado con alguna historia donde te queda esa sensación como gusto semi-amargo de que, ay, esto todo por plata, al final pareciera que, ¿no? Te queda como esa cosa que con sabor, no es este el caso, pero tener que hablar de dinero al lado del concepto pérdida humana y todo el dolor afectivo, parecieran cosas que juntas no te cierran. ¿Por qué no profundizamos un poquito en entender por qué se ata la demanda civil económica? Mirá, cuando hay un crimen, un delito? A mí con el caso de Natalia Martínez me tocó participar como testigo calificado, porque había estado a cargo de la investigación en su momento, ¿no? Sí. Cuando fui al juicio, uno entendía claramente que ahí había un derecho de la familia y era un hacer justicia desde otro lugar por ese lamentable hecho. Acá es algo muy parecido. Y yo vi y escuché a mucha gente diciendo, ah, pero ¿cómo? ¿Reclaman plata? ¿Están atrás de la plata? Yo creo que a veces andar en alpargata o ser mortales nos hace olvidar de algunas cosas hasta que nos pasan. El tránsito judicial que tiene que vivir la familia en una demanda civil, y más de uno de nosotros lo vivió, yo tuve la desgracia de vivirlo, uno tiene que escuchar muchas cosas, de las que te gustan y de las que no te gustan. Y eso es un nuevo dolor y sufrimiento en la familia. Es revictimizante. Es revictimizante. Entonces, a veces hay que tener un poco de resguardo y cuidado en eso. Y lo decís y realmente se te mueve porque escuchás cosas que vos decís, esto no me puede estar pasando. Y te pasa. Porque hay gente que solo va a defender el bolsillo y se olvida de todo lo que habló todos los días. Quiero aprovechar lo que dijo Robert, porque creo que hasta acá lo conté hace 4 años cuando se presentó el caso. Cuando la mamá de Valeria Beatriz vino al estudio, el día que la cité para firmar la demanda con los hermanos, firmaron apurados, obviamente era una demanda muy extensa, mucha prueba, fueron a la última hoja, firmaron. Y cuando estaban yendo, yo le pregunté, le digo, Beatriz, ¿tú no te interesa saber cuánto vas a ganar, si esto sale bien? Y me dijo, yo quiero justicia para Valeria. Y lo cuento hoy de vuelta y se me eriza la piel cuando lo digo y hablo de esta familia que de forma totalmente ingrata ha recibido acusaciones en redes sociales sobre la plata. Y Robert dijo algo que es tal cual. Se fue esta mujer con lágrimas en los ojos y me dijo, quiero que no haya otra Valeria Sosa. Se fue sin saber si la sentencia iba brillante, como salió en primera instancia, cuánto iba a ganar. Quiero el Estado en el banquito de los acusados. Valeria. No, a mí, sinceramente, este caso, bueno, obviamente creo que es imposible no recordarlo, porque además fue el que generó la ley, el agravante por el femicidio. O sea, realmente creo que hay un antes y un después. Lamentablemente creo que en aquel momento había sido un momento de muchos, en aquel momento no eran femicidios, pero cuando se da el caso de Valeria fue como el detonante del basta, ¿no? Y realmente yo leía hoy la sentencia y leía lo que planteaba el tribunal, ¿no? Y cómo para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, no puedes entender que haya dos lecturas tan diferentes, ¿no? Tan diferentes en organismos de nuestra justicia, en la que en realidad yo leía
el fallo de la apelación, ¿no? Donde decía que acá no era algo sancionatorio, sino que era reparatorio, ¿no? Entonces, como no es sancionatorio, vamos a bajarle el monto al ministerio. O sea, sinceramente no puedo terminar de digerir que este tipo de situaciones terminen en un texto como este. Tampoco no me voy a poner a cuestionar a los abogados de las instituciones públicas que los mandan a esto, ¿no? A, bueno, buscar pagar lo menos cada posible. Cada uno está haciendo su trabajo. También podríamos cuestionar al invitado diciendo, claro, a usted también le incomoda o le viene mal que reduzcan la sentencia, el monto porque cobra menos. Tampoco me diga que le da lo mismo, ¿no? Sería hipócrita si te dijera, ¿no? Perdón, Valeria. Yo en realidad simplemente esto de que obviamente yo no soy abogada, no trabajo en la justicia, pero no puedo terminar de entender esto de leer las dos y no poder comprender cómo de la misma institución, ¿no? Hay dos resultados ante el mismo caso y dos visiones tan diferentes y cómo uno minimiza tanto la responsabilidad del Ministerio del Interior partiendo de la base de denuncias que se encajonaron, que nunca se investigaron porque el tipo era un policía, que va a estar 16 años, es que tiene 16 años preso y va a salir y Valeria no está y la mató delante de sus dos hijos, niños, a los que obviamente les arruinó la vida, además de los papás y a toda la familia de Valeria. Con el arma de reglamento que no se la quitaron, pero porque no le dieron lugar a esas denuncias, ¿no? La impunidad de porque era policía. Ahora, ¿saben algo que dejamos pasar? Pero que, claro, el invitado lo trajo como y lo utilizó en su argumentación y defensa, ¿no? Justo a Carrera, hablando de sospechas de encubrimientos y demás. No digo porque... Bastantes problemas tiene el senador como para endosarle esto. Pero ¿quién está endosando esto? No, ¿quién? Al contrario, bueno, hablé a todas las diferencias. Lo que quiero decir es, defender policías, ¿no? O encubrir, no es nuevo. Se ha hecho, se debe hacer todavía, lamentablemente. No sé si algún día existirá un sistema tan limpio y transparente como no pase. Pero me dio cosa que se dejara pasar por alto y nadie notó que justo están usando la declaración de Carrera que está cuestionado por de alguna manera también. Viene a colación y yo cité a Charles Carrera, que en ese momento era subsecretario del Ministerio, y a Bonomi, hoy falleció. Para explicar, lo que nos allanó el camino desde el punto de vista jurídico, porque estaban asumiendo la responsabilidad 100% del hecho. Y no hubo más que recortar esos informes de prensa. Fantástico, pero le hubiera encantado a la familia Hernández, por ejemplo, también que le allanaran el camino en su búsqueda de justicia. Pero aparte, ¿cómo se puede sustraer, en este caso, el Estado, en un 30% de responsabilidad, en fin, lo que fuere, cuando hay 18 sumariados, funcionarios policiales? Pablo, o sea que algo pasó. Algo le quedó pendiente, porque me pareció que cuando estaba hablando Valeria quedó algo pendiente que usted quería decir. Sí, que yo decía que no importa quién, pero porque a veces es muy complejo, uno depende de qué lado del mostrador se pare, como para decir, bueno, acá te sirve esta postura y otra no. Me consta, porque tuve mucho trato con la parte jurídica del Ministerio del Interior, que hubo dos personas que asesoraron no apelar esta sentencia por la claridad conceptual de lo que fue el fallo de primera instancia y por lo que había significado para el Ministerio, y que desde arriba, como me dijeron, les dijeron, tenemos que apelar igual. Pero dos funcionarios del Departamento Jurídico me lo dijeron y quiero destacarlo. Esto que dice Ignacio cierra con lo que iba a decir. ¿La paradoja cuál es? Si yo ministro... ¿Pero para quién es arriba ahí? Porque para algo contratan jurídica, tienen jurídica. ¿Quién es arriba? El arriba en el Ministerio del Interior es el ministro, subsecretario, director general o Economía y Finanza. Punto. Por eso no digo, tiene una vuelta. Cosa es lo que se puede decir por la galería y otra cosa lo que... Ahora, ¿qué ministro estamos hablando entonces? ¿Cuándo es que se decide...? 2017. No, bueno, ¿cuándo se decide apelar? No, hace poquito. Hace unos meses. Ahora, si se reconoció por parte del Estado la responsabilidad con la intensidad que plantea Ignacio por parte de las autoridades del momento,
parece muy loco y contradictorio que la estructura de jurídica del Ministerio del Interior tenga una posición tan dispar y que va en contra de todo lo que declaramos los uruguayos en esta materia, todos los días a toda hora, con cosas que hacemos y trabajamos para mejorar esta situación. Pero estamos hablando cosas de... distintas. Para, a ver, Robert, perdón, no quiero dejar pasar un temita, porque es importante. Obviamente usted no está trayendo ninguna prueba de lo que acaba de decir, pero no tenemos por qué dudar del tema. Va más allá de caso puntual igual. Quien decide finalmente el curso de una causa en algo concreto como alguien contra el Estado, en el caso de alguien contra el Ministerio del Interior, ¿es el ministro? Bueno, yo te estoy citando textual lo que me dijo esta persona, que aconsejó no apelar, y te repito, Victoria, por la claridad conceptual de lo que fue la primera instancia y por lo que fue el caso para el propio Ministerio del Interior. Claro. O sea, el ministro Heber dijo, no, sí, vamos a apelar igual. Yo digo, me dijo, de arriba nos dicen que tenemos que apelar igual, como de arriba también, y lo traigo a colación, que no es te lo habrán dicho para quedar bien, viste, que bueno, a veces se lavan la... Pero también, y dar culpas, en ¿no? el caso de los fallecidos en Rocha por el incendio, sí. Primera instancia... confirmó, condenó al ministerio y jurídica decidió no apelar. Jurídica decidió en ese caso no apelar. En este caso, porque el monto era otro, dijeron, bueno, claro, no nos vamos a quedar con el muerto del gobierno anterior, esto hay que apelarlo. Claro, ese es el problema. Esa es la traducción de la situación. A eso iba. Los ministerios no tienen dicho, dinero en exceso como para decir, pagamos. Entonces han dicho, bueno, por esto lo menos ganamos tiempo. General. Pero, esto, pero entonces sería como aceptar que hasta... Se cargan muertos de un gobierno a otro. Es un muerto y el Estado más allá de quién gobierna. Sí, es pero... la cartera del interior. También, pero hay un tema. Yo me pregunto si hay una cortina más. Yo me pregunto, ¿no? Sacando este caso que es súper doloroso, hoy planteaba Victoria lo de Carrera, ¿no? Yo me pregunto, si el Estado pierde un juicio con respecto al ciudadano que quedó en silla de ruedas y generó toda esta discusión de Charles Carrera, ¿el accionar del ministerio será el mismo? Obviamente que sí, Valeria. Obviamente que sí. Es un tema de presupuesto. Hay un tema que es el siguiente. Es una contradicción a todo lo que han planteado, ¿no? Estamos hablando del Ministerio del Interior en este caso, pero cualquier otro ministerio. ¿Alguien que quiera pagar sentencias de condena? No, pero que no es eso. No podemos confundir. A ver, ¿qué? A ver. La administración, no importa la repartición que sea, tiene que apelar. ¿Y por qué digo esto? Porque si no sería discrecional el manejo de los dineros públicos. Me parece que en esta apelo, me parece que en aquella no apelo. Me parece que en esta estuvimos mejor o en aquella estuvimos mejor. Bueno, pero la justicia tiene que ser discrecional. No estamos hablando de la justicia. ¿Y esto también es justicia o no? Estamos hablando de que el jerarca decide en última instancia si apela o no apela una sentencia. Y eso está mal. Apelar tiene que apelar siempre porque es el resguardo y la garantía que le da a la función pública, y en este caso al Ministerio del Interior, como puede ser otro ministerio, es decir, tuvo una sentencia... En contra, pero la función vamos a pelear. Pública no pero, tendría que tener como principal objeto no. el problema pero que si estamos en no, el ciudadano lo que o somos arcas. Pero si no manejamos el Ministerio del Interior como un boliche, este ¿qué estamos hablando? No, Pablo, a vos te apelo, a vos no, porque a vos me parece pero, Pablo, que la cosa está acá bien. El Ministerio a vos te pago interior, 500, vos te pago 100. Acá el Ministerio del Interior salió públicamente a decir que era responsable. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo acá es... El Ministerio del Lo que estamos discutiendo acá es... El disparate jurídico en cuanto a los hechos que asevere que pudieron haber sucedido del Tribunal de Apelaciones con referencia a una sentencia de primera instancia, que yo la leí, y es clarísimo. Sí. Eso es lo que estamos discutiendo. Esa diferencia tan grande de conceptos entre tres jueces y un juez. Porque eso lo que termina en definitiva es no dando seguridad jurídica a nada. Son dos justicias. Esa es la realidad. Coincido con lo que decís tú, pero también porque lo viví en audiencia y lo charlé mucho en los pasillos con los abogados que eran. Obviamente no es lo mismo, y va a sonar muy feo lo que digo, pero lo voy a decir igual. Políticamente juega también, porque este muerto que era de otro gobierno, nosotros vamos a intentar de arreglarlo y de que el Estado, en definitiva, que la Administración no pague tanto como tenía que haber pagado por culpa de Bonomi y de Charles Carrera. Bueno, sí, está bien, es una lectura. Claro, bien, sí, igualmente, sí, y había la orden en ese sentido también. Igualmente hay un tema, ¿no? Yo comparto lo que decís, que hay que apelar pero, porque ojo, te da garantías. Quiero sacar del foco este que se entiende, ¿no? No, te entendí. Este caso claro, particular. Claro. Pero ¿a qué voy? Uno podría decir, bueno, yo me allano
ante esta realidad... Pero el Estado no se allana. Está, el Estado no se allana, entonces vos decís, yo tengo que apelar. A mí lo que me preocupa como ciudadano es los argumentos de cómo se para el servicio jurídico, no importa de qué organismo, en un tema tan sensible como este, donde nos rasgamos las vestiduras todos los días, juzgado de género, esto, sí, aquello, leyes, bla, 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 y cuando nos toca por omisiones, ¿tá?, nos paramos en una posición totalmente distinta a lo que es el discurso imperante. Digo, a mí me parece que en ese sentido hay que ser, no te digo demasiado puro, tenés que tener un mínimo de honestidad y sinceridad intelectual que va por otro lugar. Y fíjate lo que y decía bancate Marta, que perdés plata, ¿no? De la revictimización, lo que decía la doctora, ¿sabes lo que fue? Y lo cuento porque lo viví en carne propia, sí, con la hermana y con la mamá, porque los hermanos no querían ir, no querían estar, que se estuviera otra vez hablando de todo esto, y que ellos antes de ir al juzgado veían o repasaban las declaraciones de, y no va contra quién era el ministro, no tiene nada que ver, quiero dejarlo bien claro, pero lo que decía Bonomi en su momento, lo que dijo Charles Carrera, en la página del Ministerio del Interior hubo un comunicado, que eso fue para nosotros totalmente... si las declaraciones de Bonomi nos allanaron el camino, lo que hizo el Ministerio, indignación y compromiso. Claro. Comunicado que estuvo colgado y que después se dieron cuenta y lo bajaron. Nosotros lo sacamos de la web explicando todo lo que pasó y asumiendo la responsabilidad. Entonces, qué difícil que es para una madre y para una hermana como ciudadana leer todo eso y después ir a un juzgado y encontrarse con todo lo contrario. Sí. Cómo el aparato jurídico puede actuar de una manera y tiene que actuar, como decía Pablo, en defensa de un interés económico y cómo después los jerarcas salen a decir hay una frase fue que culpa no nuestra. Simpática. Cuando uno la dice, pero es la administración, no importa quién está en el gobierno. Es el Ministerio del Interior de todos, bueno, históricamente. Eso es lo que yo planteaba. O sea, si el Ministerio del Interior reconoció su responsabilidad, más allá de que hoy sean otras las autoridades del Ministerio del Interior, yo creo que no es discrecionalidad. Si yo ya reconocí que me equivoqué, ¿corresponde que apele? Si ya pero dije que me equivoqué. Pero para adelante, Valeria, porque obviamente... A pero ver, me equivoqué, o sea, si lo dije públicamente y hoy es otra persona, pero el ministro, la lógica, pero el ministerio es la institución que se equivocó. Pero cambió el signo de gobierno, la lógica es otra, y dirá, no vamos a asumir sin apelar esto. Más allá de que entiendo, de que no tiene mucho sustento y no entiendo cuál fue el criterio para bajárselo, cuando el propio ministerio le hizo el sumario a los 18 funcionarios y están envueltas, por más que obviamente ninguno fue el que dijo encajonalo, pero en esa comisaría fue y alguien va a tener o van a tener que volar los 18. Más allá de que si la señora había hecho dos denuncias y no le sacaron el arma cuando es protocolo, no hay mucha explicación que se pueda mitigar la responsabilidad. En dos seccionales diferentes, porque en la primera la que fue a denunciar la habían encajonado y como demoraba tanto, fue a una seccional que no era competencia de su barrio. Las autoridades de la época lo que tendrían que haber hecho, porque si no entramos en un círculo de hipocresía, es si yo asumo la responsabilidad como ministerio de lo que sucedió, voy a conversar con la familia y los damnificados para lograr una solución económica que no va a reparar el error que cometimos, pero va a aliviar un poco la situación de la familia. Eso es lo que debería haber hecho. Porque decir que asumo la responsabilidad y que soy totalmente culpable por omisión, inacción o lo que fuere, pero después no lo sustento, lamentablemente con dinero, porque se sustenta de esta forma, es un saludo a la bandera. Yo estoy de acuerdo contigo y quiero agregar un detalle que me parece relevante. La seccional, evidentemente, pudo haber cometido un montón de errores. Los errores tienen que ser controlados y auditados y corregirlos. La idea es minimizar la posibilidad de que eso se dé. Ahí hay responsabilidad de toda la estructura, incluido hasta el ministro de la época. Sí. Pero a lo que voy es que no podemos perder el hilo, no podemos inventar nudos y vivir en el nudo que nos convenga. Esto está dentro del derecho positivo vigente, tiene características muy especiales y nos obliga a revisar. No hay plata y bueno, yo lo lamento en el alma, buscarle la vuelta, tendrán que hablar con el ministro de Economía o ministra de Economía, analizarlo. Esto me hace acordar a cuando se pelea por medicamentos de alto costo. Es lo mismo. Y vos decís, ¿cómo puede el Estado negarle a esta persona? Y después escuchás a alguien en representación del Estado y bueno, alguna lógica le asiste. Y en definitiva son querellas que cuesta mucho digerir, más allá de quién tenga la razón, porque estás asociando vida con plata. Los dineros son finitos, ¿no? Sabemos que es finito. Es finito. Lo que pasa tenemos que mucho. Pero hay que ser honesto en el mensaje. De Valeria, que ellos tienen que transitar toda una contención psicoterapéutica para poder llegar más o menos a la adultez.
habiendo procesado lo que les pasó, lo que vieron y lo que le pasó y con quiénes les pasaron. Y lo que van a vivir. Vamos a entenderlo, ¿no? En este caso en particular, pierden a la madre, un hecho de sangre gravísimo, y pierden al padre, porque el padre está privado de libertad. Le cambió la vida. Tenemos que hacer, bueno, la tanda y despedir a nuestro invitado. Reflexión final, por favor. Nada, agradecerles el espacio porque vengo mucho más en nombre de la familia, pero sí quiero dejar bien en claro eso, que ya lo dije, no quiero ser recurrente, pero que cuando vinieron al estudio, vinieron, por supuesto que no imaginaron que iba a tener esta magnitud, no imaginaron que la situación iba a crear una figura penal nueva, eso después vino, pero sí que los cuatro, los dos hermanos, la hermana y la mamá, vinieron a buscar justicia, como se dice, y en ningún momento fue o se puso arriba de la mesa un monto o el término económico. Entonces, de verdad, como operador jurídico y como ciudadano, espero que la Suprema Corte de Justicia haga justicia de verdad, como decimos. Muy bien, muchas gracias. Y toda la fuerza del mundo para la familia que tiene todo este proceso por delante. Que además es un proceso de por vida, ¿no? Más allá de lo jurídico, lo legal y demás, es como acomodar esto que vivieron de manera que se pueda sobrevivir, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa.